6 horas. Nos acompaña el reconocido historiador y nuestro anfitrión Darío Coco, secretario general de SEOM. Les recordamos que dado el poco tiempo que tenemos antes del evento, tenemos unos 15 minutos para poder hacer las preguntas que quieran, pudiendo arrancar quien desee a partir de este momento. Sí, no sé qué. Sí, libre de servilletas. Bueno, Federica, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, la fecha que nos propone el día de mañana nos propone una serie de reflexiones muy importantes. En principio, ¿qué se puede aportar desde la historia, digamos, en relación no solamente a este día, sino también mirado lo que pasó un 24 de marzo del 76 en relación a lo que pasaba con toda Latinoamérica? Bueno, el 24 de marzo comenzó un proceso cívico-militar que se enmarca efectivamente, como bien decís, en un contexto latinoamericano de avance del imperialismo en aquel momento, que venía de la derrota de Vietnam y quería recuperar terreno y bueno, empieza a imponer una cantidad de gobiernos militares que va rodeando a la Argentina, Uruguay, Chile y finalmente Argentina. Es muy interesante el antecedente de Chile del 73 porque ahí se implanta un modelo socioeconómico que va a ser el que se va a imponer en Argentina a partir del 76, ¿no? El modelo neoliberal impuesto por Pinochet y con Milton Friedman como asesor, que es uno de los padres del neoliberalismo, que es premio Nobel del 74. Y después eso se instala en Argentina, que creo que es uno de los hechos centrales, ¿no? La instalación de un modelo a la fuerza, para lo cual hubo que eliminar a 30.000 personas, ¿no? Y mandar al exilio a cientos de miles, y destruir el aparato productivo. Hay una autora muy interesante que se llama Pilar Carreiro, que plantea el tema de la desaparición como un elemento de comunicación, ¿no? O sea, se hacía desaparecer para comunicar, para que el resto de la población sintiera miedo y el terror funcionara. Por eso que estudiando causas como la causa ESMA, por ejemplo, uno advierte que hay un 90% de militantes secuestrados, pero hay un 5 o 3% de gente que no tenía nada que ver absolutamente con nada y que fue igualmente secuestrada para que la población en general entienda que nadie estaba a salvo en ese contexto y que la disciplina social iba a ser el elemento fundamental, ¿no? que se empezó a implementar con ese modelo económico a partir del 24 de marzo del 76, ¿no? Así que creo que algo central es recordar que ese modelo sigue vivo, digamos, que los valores que implementó el proceso tienen su público en Argentina y que todavía hay gente que cree que esos valores valen la pena y deberían estar vigentes, ¿no? Entonces yo creo que no estamos hablando del pasado cuando hablamos de la dictadura. Por suerte, no por suerte, sino porque hemos madurado políticamente, el año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya sectores todavía con una fuerte impronta autoritaria que desprecian la democracia y que entienden que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces creo que una de las cosas importantes a cuidar es el sistema democrático, independientemente de sus fallas, de cómo nos vaya económicamente o socialmente, ¿no? Es decir, lo institucional me parece que es un elemento importante, y lo otro es esta lucha contra este modelo económico injusto que, como decía Rodolfo Walsh, el plan de hambre a largo plazo, ¿no? Fíjate que premonitorio esa carta del 24 de marzo del 77, donde dice que lo que está implementando es un plan de hambre a largo plazo, que es lo que finalmente ocurrió. Felipe, digamos, otra de las aristas que tiene, bueno, el 24 de marzo, también atado a lo que decías vos, tiene que ver con donde estamos, con el movimiento sindical, ¿no? Digamos, ahí hay algo para analizar, y me parece que también importante conocer tu opinión al respecto, qué rol jugó el sindicalismo en toda esa etapa, qué rol, bueno, digamos, cómo fue combatido por la dictadura, también mucho vos decías, un 90% de militantes, pero también dentro de esos militantes había cuadros sindicales, de base, operarios, o sea, ahí también había algo detrás, digamos, no solamente matar por matar o instalar ese plan de hambre, sino también
digamos, hay un modelo productivo sindical también en la cabeza de esa gente. Sí, si algo no hizo la dictadura fue matar por matar, ¿no? La dictadura eligió muy bien sus víctimas y mató a quienes ellos entendían que había que matar porque eran peligrosos. Y en ese sentido, el movimiento obrero argentino fue la primera víctima elegida por los dictadores. De hecho, los primeros secuestrados son sindicalistas, ¿no? René Salamanca, por ejemplo, en la misma madrugada del 24. Y hay un porcentaje que va del 30 al 40% de los desaparecidos que son trabajadores, porque evidentemente el primer objetivo fue ese. Y también es muy importante recordar que fueron los primeros resistentes, es decir, el periodo que va del 76 al 78, es decir, el más tremendo de secuestro, desaparición y muerte, se produjeron más de 200 actos de protesta, huelgas parciales, trabajo a reglamento, trabajo a tristeza, como se decía, que fueron protagonizadas por el movimiento obrero en ese contexto y con actos heroicos realmente, ¿no? Donde desaparecieron comisiones internas de fábricas completas, como Mercedes-Benz, como Ford, esas plantas, ¿no? Así que claramente el movimiento obrero tuvo mucho que decir y bueno, sufrió, fue la víctima propiciatoria, diría yo, inicialmente, de la represión, con una característica que lo hacía más complicado. En general, los integrantes del movimiento obrero, sobre todo los trabajadores de base, no tenían una red de contención que los pudiera sacar del país, que pudiera tener el exilio como opción, ¿no? Es decir, era distinto a militante de clase media que quizás pudiera optar por el exilio, por otro tipo de protección que le brindaba su situación económica, ¿no? Así que fue más grave también la represión entre los obreros, entre los trabajadores más precarizados, podemos decir, ¿no? Digamos, atando lo que venimos charlando, porque también es sumamente interesante, pero también con la actividad que vamos a tener a continuación aquí en el CEO, bueno, el rol también de la mujer, el activismo de las mujeres, que muchas veces cuando pensamos en militantes se nos hace la imagen de un hombre, pero en realidad también, digamos, ahí había, digamos, la participación de la compañera, como se decía en ese momento, que muchas veces tenía que soportar cosas peores que las que soportaba un hombre. ¿Qué reflexiones nos encontramos? Sí, en general la mujer tenía que soportar cosas peores que el hombre históricamente, ¿no? En las crisis la mujer siempre la pasó peor que el hombre, tenía que ser la que tenía que parar la olla, y atender a los pibes, trabajar, ¿no? Y por supuesto en la dictadura también ocurrió, había muchas mujeres militantes, muchas mujeres que participaban en política en los 70, y después, bueno, por supuesto la aparición de un fenómeno nuevo a nivel mundial, que fue la madre y la abuela, ¿no? Mujeres de clase media, de su casa, que la mayoría no tenía militancia política y que tuvieron que empezar a cumplir un rol impensado, que era la búsqueda de sus hijos y sus nietos, ¿no? Que dando un ejemplo al mundo con un gran coraje y con costos en vidas importantes, porque la primera cúpula de madre fue completamente secuestrada y asesinada, ¿no? Así que sí, el rol de la mujer en la dictadura es un tema muy, muy importante, fundamental. Uno de los puntos como historiador, digamos, siempre es el tratar de conseguir algún documento que certifique muchas de las sospechas, etc. Y una de las cosas que siempre quedó dando vuelta es si existía documentación que registrara absolutamente todo lo que hacía la dictadura. ¿Para vos queda algún tipo de rastro 40 años después de eso? Sí, sí. Hay mucha documentación, hay documentación en torno a legajos de detenidos. Hay una muy buena publicación del Ministerio de Defensa, que es la recopilación de documentos de la dictadura que se encontraron en el edificio de la Fuerza Aérea, que son 6 tomos, que son todos documentos sumamente interesantes, de planes de acción, de persecución de opositores. Es una compilación documental de más de 1000 páginas que es muy interesante. Por supuesto, también tenemos una gran destrucción de documentos, ¿no? Ellos se encargaron, tuvieron tiempo. No es cierto que la dictadura se fue corriendo, no se fue corriendo para nada, ¿no? La derrota política de la dictadura ocurrió en junio con la guerra de Malvinas, con la derrota de Malvinas, pero los tipos se van en diciembre del año siguiente. Tienen un año y medio para hacer lo que quieran, y ese año y medio destruyen documentación,
hipotecan al país con la estatización de la deuda externa privada. Bueno, dicen una cantidad de cosas que hablan de que, si bien estaban muy mal políticamente, tenían resto y poder todavía para hacer lo que hicieron, ¿no? Así que ahí perdimos una cantidad de documentación muy importante, pero afortunadamente están los sobrevivientes, los testimonios, los juicios, lo que fueron realmente muy importantes. Y uno nunca termina de agradecer la valentía de la gente que ha testimoniado, ¿no? Que se ha revictimizado, ¿no? Que ha ido a declarar, pasando nuevamente por situaciones tremendas de recordar lo que habían vivido, lo que había vivido un familiar, o las víctimas directas, ¿no? Como tenés en el caso ESMA, por ejemplo, que esta noche vamos a ver en sus chales unos fragmentos del juicio, ¿no? Así que, bueno, hay documentación probatoria y de ahí que la justicia haya podido actuar como corresponde en un Estado de Derecho, porque estos tipos fueron juzgados con lo que ellos no hicieron, ¿no? Ellos no le dieron lugar a nadie para tener un juicio justo, pero la democracia les otorga las garantías de un juicio de derecho, donde todo lo que las condenas están basadas en pruebas, ¿no? No hay suposiciones, ni condenas de antemano, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Una de las que mencionabas sobre la guerra de Malvinas, sí, que cumplía dentro de poco 40 años. Y a mí siempre me llamó la atención, yo era muy chico cuando pasó eso, me llamó siempre mucho la atención que hubo una plaza que repudiaba, sí, a la dictadura, y a las horas hubo una plaza que apoyaba a la dictadura. Eso también habla de nosotros. Sí, claro, habla de nosotros, y la verdad es que yo no tengo mucha explicación para eso. Yo vivía esa época en Argentina y estaba completamente desconcertado, ¿no? Incluso entrevistando a Saúl Lugaldini, me contaba que a él lo meten en cana el 30 de marzo, que fue la famosa movilización a la que vamos a hacer referencia, que fue una gran marcha en todo el país contra la política económica de Alemán y Galtieri, y que está en cana y le vienen a decir, va a salir en libertad porque tomamos las Malvinas. Y el tipo dice, nosotros no entendíamos nada, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo tomamos las Malvinas? Bueno, ahí lo liberaron. Y los tipos eligieron evidentemente un elemento muy sensible, la causa Malvinas, para que la gente se olvidara de lo que había pasado, por lo menos momentáneamente, con la tranquilidad de tener el monopolio de los medios de información, ¿no? Que mentían asquerosamente, ¿no? Todos los días había comunicados mentirosos, todos los días ganábamos, ¿no? Vas a decir, que hubo acciones realmente muy heroicas de parte de la Fuerza Aérea, de algunos, por supuesto, combatientes. Guerra no la estábamos ganando de ninguna manera, ¿no? Y de pronto la perdimos. O sea, si uno seguía la línea de los comunicados, ganamos, 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 perdimos, ¿no? De golpe. Eso no fue así. Y yo creo que es difícil a veces contar a las generaciones que no lo han vivido esa dicotomía que uno tenía del apoyo a los combatientes, a los pibes que estaban ahí poniendo el cuerpo, y el repudio a los comandantes, ¿no? Eso era algo que pasaba en aquel momento. Uno apoyaba la causa Malvina, pero no esa guerra que sabíamos que iba a terminar mal, que estaba mal armada, mal pertrechado, enfrentar a la OTAN, más Chile, más Inglaterra, todo junto, ¿no? Era imposible de ganar, ¿no? Pero bueno, una cosa es eso, otra cosa es la causa Malvina, que es una causa para mí clarísima e inclaudicable del pueblo argentino, ¿no? Vida en Argentina. Una cosa es Galtieri, digamos, Anaya y Lamidoso, y otra cosa es Malvinas y los casi 700 caídos en combate. Es contrafáctico, pero la búsqueda también de lo de Malvinas era tratar de conseguir un apoyo político. Sí, no, no. Si lo hubiesen logrado. Bueno, es una pregunta que siempre uno se hace. ¿Qué pasaba si ganaban? Que era imposible, ¿no? Pero bueno, no es descabellado que hubieran durado bastante tiempo más en el poder, probablemente, ¿no? Había igual una crisis económica muy fuerte, había una... lo que pasa es que si ganaban, perdían porque el mundo se les hubiera ido encima, ¿no? O sea, de todas maneras. Pero yéndolo a lo que vos querés decir, si ganaban, les quedaba evidentemente un oxígeno político que no tenían en ese momento. No soy amigo de lo contrafáctico, pero es interesante hacer el ejercicio en ese punto. Sí. ¿Cómo te va? Juan Carlos, periodista independiente.
hubo por aquella época rumores de situaciones dadas por un lado por el Papa y por el otro lado por Margaret Thatcher. Decía, supuestamente Margaret Thatcher desestabilizó la flota del Atlántico Norte y la trajo toda para Malvinas, no respetando los códigos de guerra de los americanos. ¿Es cierto eso? Sí, no trajo toda la flota porque no hacía falta, pero trajo una parte muy importante de la flota. No respetaron los códigos de guerra, por supuesto. El hundimiento de Belgrano es un ejemplo, porque el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión, una zona de exclusión que la había delimitado la propia Gran Bretaña, ¿no? No era una zona de exclusión delimitada por Argentina, sino por Gran Bretaña. Y el barco estaba fuera de la zona de exclusión y lo hundieron a propósito, por orden de Thatcher, para acelerar el conflicto, ¿no? Ya que Thatcher no cumplió absolutamente con nada. Thatcher se estaba jugando la reelección, ¿no? Thatcher estaba perdiendo en todas las encuestas porque había hecho un desastre económico aplicando el modelo argentino, el modelo de neoliberal, ¿no? De cierre de fábricas, de las mineras de carbón, bueno, tenía un conflicto social tremendo y se sabía que perdía las elecciones y Malvinas la levantó y hizo ganar la selección. Bueno, y había un proyecto donde participó el Papa, comentario en aquella época, donde Inglaterra tenía la intención de tirar una bomba de bajo TNT, pero atómica, sobre Buenos Aires o Córdoba. Y el Papa aplacó todo eso y redujo la intensidad de la guerra por una de parte de Inglaterra. No tengo la información, sinceramente, no lo sé. Sé que había rumores, pero no te lo claro, podría. Si yo lo comento, no te lo, como un rumor de la época. Sí, no te lo podría confirmar. Volviendo al tema de los desaparecidos, digamos, hubo, más allá de la densidad demográfica propia, digamos, ¿hubo algún lugar del país en donde hubiera más desaparecidos que otros? Sí, claramente Buenos Aires, por la densidad de población, Córdoba y la provincia de Santa Fe fueron tres lugares más fuertes. Donde estaban, aparte, los comandos. Ustedes saben que el país se dividió en comandos y zonas y subzonas, que coincidían más o menos con los cuerpos de ejército, ¿no? Acá el 2, en Buenos Aires el 1 y en Córdoba el 3, que además manejaban las provincias colindantes, ¿no? Pero sí, son lugares donde había, en el caso de Santa Fe, en el caso de Córdoba, en el caso de Buenos Aires, un muy fuerte movimiento estudiantil, un muy fuerte movimiento sindical, con grandes cinturones industriales, ¿no? Como pasa en Santa Fe, como pasa en Córdoba, como pasa en Buenos Aires. Y bueno, Tucumán, por razones muy puntuales que tenían que ver con la guerra contra el ERP, previa a la dictadura también, ¿no? Hay lugares donde no hubo, digamos. Me ha tocado dar charlas en algún lugar donde no hubo ninguno, pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde la gente se decía en un momento que no era verdad, que no había, ahí no había pasado nada, ¿no? Las situaciones tan particulares que se daban, esta idea de que si a mí no me pasa, no le pasó a nadie, ¿no? Que era como este argumento absurdo que alguna gente sigue diciendo, a mí nunca me pidieron documentos, yo nunca tuve problemas, ¿no? Como si eso significara algo, ¿no? Esta idea de la autorreferencialidad como totalidad, ¿no? Si a mí no me pasó, no le pasó a nadie, ¿no? Que todavía se sigue diciendo, ¿no? Yo vivía tranquilo, nadie me molestó, no hay problema, ¿no? Es un poco una idiosincrasia bastante nuestra, en algún sentido, lamentablemente. Bien, estamos a tiempo cumplido para poder comenzar con la conferencia a tiempo, con la charla. Los invitamos a continuar con la cobertura en el auditorio principal de la